Imagen de la final en la previa de la categoría 125 grados con los tres pilotos de Gálvez como protagonistas, el 1, el 2 y el 3. Matías Frey, Marcelo Carroza y Ezequiel Pairetti, los mejores del 2013, que fueron los mejores en Ordóñez, en las series arrancaban en punta. Matías Frey tomaba la primera ubicación, seguido de Marcelo Carroza, Damián Pereira, Jonathan Díaz, Ezequiel Pairetti, Juan José Mulé en el comienzo de la competencia, pero se va a producir el tremendo accidente en la recta opuesta. Se cae Matías Frey, se cae Marcelo Carroza y en la caída Jonathan Díaz impacta con la moto de Carroza. Fíjense cómo vuela por los aires, termina la tira rada. Tanto Jonathan Díaz como Marcelo Carroza, Matías Frey quedan en una posición muy complicada, a tal punto que uno de los pilotos que venía en el resto del pelotón lo termina chocando al actual campeón del certamen argentino de motociclismo. Fíjense que el caño de escape destruido, el manillar de la moto de Matías Frey roto, la máquina número 12 de Jonathan Díaz. Ese señor que está parado era Jonathan Díaz, el que voló por los aires. Y Juan Pablo Traversa terminaba chocándose con el de la máquina número 50. Fíjense, se le barre, vuela Matías, vuela la moto del Mati. Y el que impacta con la moto de Marcelo Carroza es Jonathan Díaz y vuela de una manera impresionante. Y se para Jonathan Díaz. Se le barre, fíjese, esta es la imagen de Héctor José Zafrea. Larga la moto, Matías. Por la tira arada no ve Jonathan Díaz la moto de Marcelo Carroza, que termina en el alambrado. Y Mauricio Copertari, máquina número 50, le termina pegando a Matías Frey. Y ese es el golpe que terminó acusando el piloto de Gálvez. Por suerte, sin consecuencia para ninguno de los cuatro, consecuencias graves, porque podría haber sido, la palabra es difícil de utilizarla, pero podría haber sido una tragedia. Fue un momento tenso. La carrera se paró, estuvo parada aproximadamente unos 45 minutos, se relanzó con Pescar, porque el que había quedado como puntero era Damián Pereira, y detrás Juan José Mulé y Ezequiel Pairetti. Pairetti recupera la segunda ubicación, Pereira es el puntero, el S prácticamente por la tira grada, por el lugar donde se produce el accidente. Lo quiere superar a Pereira, pero no puede. Mulé recupera la posición y ahora es el de San Fernando, que intentaba ser segundo. Comienza una acción interesante entre el rosarino, entre el galvense y el bonaerense. Pairetti recupera la primera ubicación, se choca con Pereira y Mulé lo choca desde atrás al rosarino y ambos terminan en el suelo con las motos enganchadas. Fíjense, le hacen un street al piloto de Rosario. Vamos nuevamente en cámara lenta. Choca la moto de Pereira a Pairetti cuando Ezequiel se cierra y Mulé, que venía atrás, no tiene espacio para maniobrar, lo termina impactando a Pereira. Los dos afuera, habían quedado afuera Matías Frey, Marcelo Carroza, Juan Pablo Traversa, quedan afuera Damián Pereira y Juan José Mulé. Jonathan Díaz, el hombre que voló por los aires, arregló la moto y se relanzó a la competencia. Después, a falta de 4 vueltas, la moto no respondió más y quedó afuera de carrera. Fue increíble el accidente y, sin embargo, Jonathan Díaz se recuperó y pudo continuar la competencia. Y el que hereda la primera ubicación, el que es puntero ahora, es Ezequiel Pairetti, el piloto de Gálvez, el hijo del campeón del certamen argentino de motociclismo, de el Beto Pairetti. Un piloto que se le venía negando un triunfo en la 125 grados, quedaba heredando esa primera ubicación, quedaba a merced un triunfo que venía justificando, que venía fundamentando con victorias en series, con pole en clasificación, con carreras que lo tuvieron como protagonista y como puntero en varias vueltas, un poco postergado por los títulos de Nero Carroza, por el gran año de Matías Frey. Allí va Ezequiel Pairetti en la primera ubicación y a una vuelta del final, los últimos 500 metros en busca de la victoria, en busca de su primer triunfo, en busca de heredar la corona. Ezequiel Pairetti levanta los brazos, vuela alto y se queda con el triunfo, el primero en su historia. Gran victoria del S y gran tercer puesto de Rodrigo Fernández. Siguiéndolo a César Baldrich, Ventroni cuarto, quinto Ayerbe, Spalina, Streitenberger, Santorcuato, Agustín Donati, Copertari, los 10 que sumaron puntos. El S nos da sus impresiones después de su primer triunfo en graduados. ¡Camina!
Bueno, fue una linda carrera. A pesar del accidente de Matías y Marcelo, bueno, y los demás, tratamos de hacer una buena carrera. Estuvimos peleando ahí con Damián, ahí en las primeras esas vueltas que se había alargado otra vez la final. Pero bueno, a lo mejor no me hubiera gustado que se haya caído Damián, ¿no? Fue un toque de carrera, que a lo mejor también se lo llevó puesto Juanjo y bueno, realmente se nos dio la primera victoria de mi carrera deportiva en el CAN, así que yo creo que esto viene para dar mucho fruto, tenemos muchísimas cosas para mejorar. Déjame agradecer a Pastelito Perren, que gracias a él hoy pude correr, porque realmente ayer que corrimos la serie fue asquerosamente horrible. Así que bueno, cuando las cosas se tienen que dar, se dan. Hace de los 15 años que vengo corriendo en graduado y nunca busqué el resultado, y bueno, y hoy se dio, yo creo que vamos a seguir para más, ¿no? Felicitaciones, Ezequiel. Gracias, y bueno, gracias a vos, que siempre está con... desde que seamos de chiquito, y bueno, ojalá que todo esto tenga su fruto. Muy bien.